Si es una pareja de adultos, de ancianos respetables, pues ya les alcanza, porque ese era realmente mi deseo, que cuando yo terminara, que todos los adultos mayores de México, sobre todo los más pobres, eh, tuvieran cuando menos para sus alimentos. Y me voy a ir contento. Se suspende el pago de la pensión. Pero no te preocupes, solo va a ser hoy y mañana, dos días, 48 horas, erranuda Y en este video, más que nada, es para traerte las letras que siguen de que les depositen. Si bien es cierto, ya todos conocen el calendario aparentemente y todos saben que empezaron a pagar, pero pues va lenta la cosa. <laughs> Vamos a 6 de enero y solo se han pagado tres letras, y pues hasta lunes se reanuda la dispersión de recursos. Te platico cómo va a estar el show y también te comparto un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andy Amlo, como le conozcas, castelgodón Algodón, también le dicen, eh, en el cual pues, emotivamente y con la voz quebrada dice que pues ya se va que ya se va porque ya cumplió su deseo que era eh, pues que todos los adultos mayores tuvieran cuando menos para la papa, y eso quiere decir que con los seis mil pesos bimestrales, tres mil mensual, cien diarios, pues va a alcanzar, imagínense en una casa donde haya dos adultos mayores, pues estarán recibiendo sus 12 mil pesotes. Sale familia, de eso va a tratar el video el día de hoy, espero que te puedas quedar hasta el final para que pues te guaches toda la información. Déjale bajo acá en pantalla para ver si están las letras. Sí. Aquí vamos a ver las letras que vienen para esta próxima semana de pagos y ya, arrancamos. Si usted apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador y va a estar acompañándolo en todos los videos que compartamos en los próximos días y lo apoya bastante y va a apoyar en el cierre de su gobierno, denle like al video. Tanto para un like, <laughs> denle me gusta al video. Después deje saber su opinión en la caja de los comentarios si usted ya tiene disipada la duda del adelanto de la veda electoral. A ver, dos calendarios, van a sacar otro al parecer. Y comparta el video, la noticia. Ahí está el botón: compartir, apriétalo, eh, pícale, aplástalo para que tengas la oportunidad y el poder difundir la noticia en tus redes sociales y con tus conocidos, o en Facebook, o cualquier bendita red social que prefieras. Sale, vamos acá en pantalla: artículo de conectando a mx AMLO suspende pagos de la pensión por dos días y cumple su deseo. Pinches títulos, ¿no? Bueno. Si te preguntas por qué AMLO suspendió los pagos de la pensión por dos días, no te preocupes, es solo un trámite. Así es el calendario. Va a haber tres suspensiones de pago, pero es nada más por los fines de semana. Aquí te digo las letras que siguen. Desde el 3 de enero, el Banco al Bienestar y AMLO anunciaron la dispersión de recursos para adultos mayores y personas con discapacidad. Pero espera, antes de que te inquietes, hay buenas noticias que debes de conocer. Voy a pasar con el pago de la pensión y el mensaje de AMLO, porque hasta ahora solo se han pagado las letras A, B y una primera parte de la letra C. Y pareciera, anteriormente estaba más chido, dicen unos, que depositaban a todos de madrazo, ¡pum! Ahí está la feria, pero se saturaban los bancos, yo no sé por qué. Ahora, si dan un calendario, no cumplen porque hay muchísimos adultos mayores y personas con discapacidad y madres trabajadoras que el calendario dice, mira, acá arriba, para estas pensiones y ponen las letras, pero hay muchísimos que no están recibiendo su pago y son de la letra A, la B y la C. Yo pues hago un llamado a las autoridades del bienestar a que... No se pasen de listos que si sacan un calendario que lo cumplan, sí o no. Tú dime si te han pagado o no y eres alguna de esas letras. Para eso está en la caja de los comentarios, para evidenciar. Pero bueno, hasta el momento se han beneficiado miles y hay más. AMLA está feliz porque logró que las pensiones reciban al menos 100 pesos diarios. Cada adulto mayor que esté incorporado a la pensión va a recibir sus 100 pesotes diarios, pero se los van a entregar de manera bimestral. Quizá antes de que se vaya, arregle para que se empiece a pagar mensual. Quizá. Eso había dicho en conferencias pasadas. Pero bueno, yo te invito a que sigas viendo el video para detalles cruciales y que compartas esta información en redes desde ahorita. Te platico que desde el inicio de este mes, como bien sabemos todos, se publicó el calendario oficial de pago de pensiones, incluyendo la suspensión de dos días en las primeras semanas. Montos de seis mil pesos para adultos mayores y tres mil pesos para personas con discapacidad son los que se han estado distribuyendo. Hay muchas personas que me dicen, platican los montos de Sembrando Vida y eso. Desde ahorita les digo, Sembrando Vida se va a pagar hasta febrero, porque ese mes vencido, y va a ser de seis mil quinientos. Pero bueno, volviendo acá, la suspensión será hoy sábado, seis, y domingo, siete de enero, y se va a reanudar hasta el lunes, ocho, Tal cual como lo dice el calendario. Mira, lunes 8, el 6 y el 7 no están marcados aquí porque se suspende. Y en el calendario oficial solo te están poniendo días de pago. Muy bien. Ahora sí, calendario de pagos de la semana 2 van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. 10 letras, 5 depósitos. ¿Sale? El lunes 8 va a ser la segunda parte de la letra C. El martes 9, las letras D, E y F. El miércoles 10 va a ser la letra G en su primera parte, porque hay muchísima gente que se apida, González. La letra eh, G, segunda parte, el jueves 11. Y finalmente, el viernes 12, las letras H, I, J y la K. Y se vuelve a suspender, mira. Do, el 13 es el sábado. Y el 14 es domingo, se suspende y vuelve a empezar a depositarse hasta el lunes 15. Y así nos vamos a ir bien calmada hasta el 26 eh, de enero. Después de eso, pues yo pienso que todo este mes van a estar convocando, notificando eh, para entregar tarjetas, y después de eso va a sacar, tiene la obligación de sacar la Secretaria de Bienestar un nuevo calendario que es el de las vedas, para ponerle. Un alto a toda la desinformación, porque hay bastante, que han depositar 20 mil, treinta mil, dieciocho mil, doce mil, muchos números dice Mario Locos por ahí, pero bueno, es asunto de ellos. Quieren nada más eh, pues traer así el algoritmo y las noticias, ¿no? Pero bueno, en base a eso, la Secretaría de Bienestar tiene que poner orden con su calendario. Desde a Colmán, el presidente anunció que ya cumplió él su deseo, que ya se va. Y que pues cumplió lo que él quería desde hace mucho tiempo, que es proporcionar pues, un ingreso fijo a los adultos mayores y que sea considerable. Él dijo: Ya a una pareja de ancianos respetables les va a alcanzar para sus alimentos. ¿Sabes? Dijo emocionado. A él le faltó la M. Ya no le faltan letras. Y bueno, aquí está el video. Dice: comparte la noticia para que todos se enteren y se alegren de que se logró el deseo de AMLO. Para más detalles y consulta de saldo, o si no te ha llegado el pago, 800 dos mil es el número al que te tienes que comunicar, o también al de la Secretaría del Bienestar, 806 4264 Y dice: Las sucursales del Banco del Bienestar están listas aquí para seguir dispensando el recurso del pueblo. Y si quieres ubicar la más cercana, presiona aquí. Presionamos ahí y te va a llevar directamente al directorio de sucursales del Banco del Bienestar. Seleccionas la entidad, por ejemplo y por ahí, ah, muy bien, Pam en Guerrero nos dice que está ahí abierto esa sucursal pero bueno, yo te doy la información, puedes ingresar lo que ves en pantalla desde la descripción de allá arriba en Facebook, donde dice más información o YouTube, allá abajo vamos a escuchar que dice el presidente, poquito, tú lo escuchas a detalle, ¿sabes? Ya también se informó que eh, aumenta a seis mil pesos bimestrales, ya desde este mes Casi es una pareja de adultos, de ancianos respetables, pues ya les alcanza, porque ese era realmente mi deseo, que cuando yo terminara, que todos los adultos mayores de México, sobre todo los más pobres, eh, tuvieran cuando menos para sus alimentos. Y me voy a ir contento. Desafortunadamente se va a ir la neta, dime un buen degüite Ya estamos cerrando un ciclo con el mejor presidente que ha tenido México y con el único que se preocupó por nuestros adultos mayores. Pero bueno, no hay que agüitarse, hay que darle para adelante, hay que acompañar al presidente en todos sus próximos videos. Espero que apoyes esta noticia, este video, con un fuerte like. Te veo mañana en más noticias, porque hay demasiadas. Y vamos a darle un giro a esto, porque ya nos dijeron. Váyanle cambiando un poco, informen más y de todo. Y así lo vamos a hacer porque de ahí arriba mandan. Cuídense mucho, nos vemos pronto, bye.